Realmente, no sé si decirlos preocupados, porque preocupados estamos todos, esa es la realidad. Estamos un poco desorientados de si se debe o no comenzar el torneo con una realidad que es insoslayable. Han aumentado los casos en el país y el fútbol no es una isla, y también han aumentado los casos, decíamos recién, de 72 casos, que no quiere decir que están activos hoy, ya muchos de ellos se repusieron, pero el fútbol está siendo azotado por esta pandemia, ¿eh? Es una realidad, Jorge. Hay mucha incertidumbre, hay temor, hay desconocimiento sobre la forma en la que se tiene que proceder. Claramente hay un protocolo diseñado, pero esto se va modificando sobre la marcha. Es un hecho que ha habido brotes en los equipos del fútbol mexicano. Ya sucedió en Santos, ya ocurrió también en Atlas, sucedió en Cruz Azul, lo acabamos de ver ahora con los Bravos de Ciudad Juárez, por lo cual el partido ha sido aplazado, como bien lo han mencionado Jorge Ramos y su banda, para el próximo lunes ante San Luis, y esto a reserva de los resultados que lleguen sobre las pruebas subsecuentes a 10 o más jugadores e integrantes del cuerpo técnico y staff que dieron positivo en el cuadro fronterizo de Ciudad Juárez. La situación es muy clara en términos del coronavirus. Tú te puedes hacer una prueba de sangre hoy. Vamos a hablar de un grupo de jugadores, una plantilla completa. Se hacen pruebas a todos, 50 pruebas. Los resultados llegan pasado mañana, ¿sí? Entonces, pasado mañana puedes haber dado negativo, pero tú te pudiste haber contagiado en cualquier momento de esas 48 horas que transcurren entre el ¿qué es lo que está pasando? La muestra. ¿Qué es y el lo que resultado está pasando? Y puedes estar infectado, digamos, al día posterior, claro. Y tú de todas maneras dices, yo di negativo y voy y entro en la concentración, pero si yo tengo coronavirus, puedo contagiar a mis compañeros de grupo, a mis compañeros del cuerpo técnico, del staff, y también a los contrarios. Y eso está sucediendo en un país en donde México ya alcanzó más de 400.000 casos de coronavirus, los reportados oficialmente, y que junto a Estados Unidos es uno de los cuatro países, lamentablemente hoy, con más personas fallecidas. Bueno, a ver, ¿has escuchado algo en la posibilidad de que el comienzo del torneo en sí se pueda posponer por algún tiempo, por una o dos semanas? ¿O no te ha llegado nada en ese sentido y solamente es el partido de mañana que estaba programado entre no, San Luis, Jorge, y Juárez, que pasa para el próximo lunes? No, claramente, Jorge, hay una preocupación en torno a todo esto. Desde hace unos días les habíamos prometido la entrevista con Jaime Ordiales, finalmente la pudimos hacer hoy. Hago un paréntesis, no hay ofertas hoy por Jonathan Rodríguez, así como lo informaron ustedes puntualmente después de una entrevista con Gerardo Rabaida, el representante del Cabecita. Bueno, Ordiales nos confirma que al día de hoy hay rumores, hay acercamientos, pero no hay ninguna oferta formal sobre la mesa de Cruz Azul para llevarse a Jonathan Rodríguez al fútbol europeo, ni de Cagliari, ni PSV, ni de otro equipo. Pero en torno a esta entrevista le preguntábamos qué sucede con este protocolo y puntualmente nos dice Jaime Ordiales, no se ha discutido hasta el momento en la federación qué sucede cuando hay un brote de coronavirus en un equipo de fútbol. Es decir, esperaríamos que todo se mida con la misma vara, que si un equipo presenta 10 o más casos, como en esta situación ocurrió con Juárez, que se aplace el partido, que se busque posponerlo. Pero esto ni siquiera es una garantía de que el brote haya sido contenido o no, o de que los resultados incluso se repitan, o que haya más jugadores contagiados y que no se pueda jugar el partido el próximo lunes. Entonces, hay en este momento mucha inestabilidad en torno a las decisiones, Jorge. Sí se ha planteado en Federación Mexicana de Fútbol, en Liga MX, la posibilidad de aplazar el torneo, pero lo que hoy me dijeron y me confirmaron es el torneo arranca mañana sí o sí. Y ojo que lo hace con un equipo como Necaxa, en donde diversos reportes esta semana hablaban de un brote de hasta 15 casos. Hubo mutis, hubo silencio, y finalmente en el comunicado oficial se avisa de únicamente un positivo. Y ya hay rumores también desde hace varias semanas y descontento en ciertos equipos, Jorge, y particularmente te lo puedo decir en Santos y Cruz Azul, que fueron quizá los dos primeros clubes en anunciar un brote de coronavirus como tal. Bueno, pues hay cierto malestar en clubes que dicen, hay otros que no están siendo honestos. Exacto. Con la información, sí, que es. No se está comunicando de la misma forma en la que nosotros. Entonces, por ahí hay una situación
en donde no está pareja la balanza y en donde se hace más escándalo en un lugar que en otro, pero la situación está hoy por hoy fuera de control. Hoy temprano, no sé si ya está el número de Ciudad Juárez de los contagiados, pero cuando sale el informe oficial, el comunicado de prensa de Bravos, habla de una cantidad, pero no dice qué cantidad. Primero era que se ocultaba el nombre, y es entendible la privacidad y correcto, todo aquello. Pero ahora ya no te dicen ni cuántos son los contagiados. ¿Qué me lleva a pensar a mí? Que hay muchísimos. Correcto. Si fuera uno, lo dirían, apareció un contagiado. Cuando ya se esconde, me lleva a pensar de que hay muchísimos contagiados, ¿no? Entonces, no se está manejando bien la situación, no claro, se está informando bien al público, a todos, estoy muy de lo que realmente está pasando. Y creo que dicen por ahí, piensa mal y acertarás, ¿no? Dionisio lo mencionó con mucha precisión antes del corte, en el aspecto de que el torneo que se jugó en la zona del Bajío de repente no tuvo los reflectores, no tuvo la atención mediática como la Copa GNP, que tenía a clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Tigres, etcétera. Pero de repente este torneo, bueno, pues estamos hablando de contagios en varios equipos, ¿no? Situaciones de partidos que fueron aplazados, ¿no? Como el Necaxa Atlas. O cancelados, ¿no? En términos de pretemporada, y de repente no se comunica esto, ¿no? No se informa de la misma manera en la que otros clubes sí lo están haciendo, o de repente la Liga MX dice, bueno, pues ponemos el partido para el lunes y se están monitoreando los casos, pero no habla con una certeza de cuántos son, y ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Hay un brote, bueno, pues claro, es un crimen. Es parte, ¿no?, de lo que está todos pasando en el país. A este virus, a veces entra de las formas más impensadas posibles. Además, el fin de semana jugaron San Luis y Juárez, ¿no? Unidos, me parece que fue Dallas el equipo que tuvo que terminar haciendo su lado de la Copa disputada en Orlando, el mini torneo de la MLS. Y Nashville. Entonces, estamos hablando de situaciones reales, concretas, específicas. No es un crimen. Lo que no está bien es que no se haga de la misma manera. Que la Liga MX no informe con el mismo rigor de si hay un brote en Santos, hay un brote en Chivas, en Atlas o Cruz Azul, como si ocurre en otros equipos, en este caso específico de Bravos, o como si hubiera sucedido claro, bueno, en estamos presionados por el tiempo, León. ¿Alguna novedad en el tema del América? El jugador que quiere el Piojo Herrera por derecha, ¿ha surgido algún nombre? ¿Aparece algo? ¿O estamos en lo mismo que hace 48 horas? Sí, mira, por ahí en los últimos momentos me dicen que William Tecillo, jugador de Boca Juniors, por ahí de repente podría ser una alternativa. No, ahí está confundido. A ver. Ellos saben que enfrentan a Pachuca. Ahí está confundido. William Tecillo, jugador de León, que lo quiere Boca. William Tecillo no es jugador de Boca. De William Tecillo. De acuerdo. Sí. Toda la razón, Jorge. Te decía un poco que podía ser, ¿no?, jugador, o podía ser una alternativa de repente, ¿no?, para ahí, para la posibilidad de reforzar a la institución azul crema. Pero de repente son jugadores que bueno, han sonado en el entorno de América, jugadores que no están en este momento, digamos, firmes, ¿no?, alguna posibilidad concreta, real. Ya había dicho Santiago Baños que no le corre prisa, que no le urge al equipo azul crema reforzarse, pero es cierto, o sea, tiene la necesidad de repente de un jugador en ataque por la salida de Renato Ibarra, y vamos a ver, ¿no? En ese sentido, bueno, Tecillo juega más bien en la zona defensiva, podría ser más, como bien mencionas, para la situación de Boca Juniors, y vamos a ver cómo ocurre con un América que se prepara para enfrentar a Pachuca. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más para León Lecanda, muchachos? Estamos bien presionados por el tiempo. ¿Eh? Yo más sí, que preguntar, nada más. Por favor, que le pregunte si en la charla con Ordiales se mencionó algo de Marco Fabián de la Mora. Sí, Marco está descartado completamente. En Cruz Azul no lo están considerando bajo ninguna circunstancia. Lo que sí también les puedo informar ya es que han firmado una renovación de contrato de 3 años con Santiago Jiménez. Ya es jugador, vencía su contrato en junio y ya lo han renovado 3 años más. Que priorizó, bueno, priorizó seguir en Cruz Chaquito Azul, y ¿no? La situación de Jonathan Rodríguez, seguir ¿no?, en Cruz Azul, Chaquito, cuando tenía una oferta
nos decía Elmer Polanco, de 5 millones de dólares de Columbus de la MLS. Que me dicen algunos que si hubiese sido en Miami o en Los Ángeles, seguramente el Chaquito se hubiese venido a la MLS. Pero bueno, hay algo más, León. Ah, lo de Jonathan Rodríguez. Sí. Hoy es un jugador importante y te puedo decir, Jorge, que incluso está hoy un peldaño arriba en las preferencias del cuerpo técnico sobre Milton Caraglio. Entonces veremos a un Cruz Azul que, si juega con un solo punta, va a ser Jonathan Rodríguez. Puede jugar con un enganche, que ya lo ha hecho Roberto Alvarado, lo ha hecho Alex Castro, Pablo Cepelini, etcétera. Vamos a ver quién juega en esa posición de enganche, pero si en algún momento dado juega con dos delanteros o el reemplazo natural de Jonathan Rodríguez, es Santiago. Un abrazo, León, muchísimas gracias por este informe. Gracias, León Lecanda, de Ciudad de México. Entonces, muchas gracias, todo este tema del momento.